Vale, pues estamos en el metro de Valencia y nos vamos a Manises y, o sea, yo nunca he venido aquí, esto es un lío, pero súper lío, ¿sabes? Vamos a ver si no viene mucha gente y no me da vergüenza. Y vamos a ver si ahora viene el metro, que viene 41 y ya damos allí, porque después de que lleguemos allí tenemos que caminar un poco más. Las 11 y 5, vale. Pues ahora el siguiente que venga, ya nos vamos. Hemos estado aquí desde qué hora, desde las 10 y 40 y poco. Pues a las 7 nos vamos, casi así. Las 11, casi las no, sí, desde las 10 y media, media, pues así estamos por aquí. Está ahí, ¿eh? De hecho. Bueno, pero ahora para sentarme está muy complicado. No, bueno, aunque sea. Lo tienes todo, ¿no? Sí, móvil y cámara. Vale, es este. Let's go. Al principio. Entramos en este y vamos para allá. ¿Aquí? Hombre de Dios. Abre. Sí, tío. O sea, abre esto bien. Dale. Desde aquí. La verdad. Que ahí tenemos la pantalla. Es un guapo de ellos. ¿No es un chévere? Sí, ¿tú hueles? No, María, ¿te has dejado algo en el banco? No me he dejado nada. Vete a la mierda, que me ha asustado. Vete a la mierda. Vale, pues ya me he bajado del metro y en verdad no lo veíamos más difícil, pero en verdad no es tan difícil porque pone como el tren, la parada y el nombre y eso, aparte de que nos han dado un mapa. Y vale, hemos parado aquí, que parece esto la nada, aunque también es el polígono. Te enseño el mapa, pues enséñalo. Nos han dado ese mapilla ahí entre yo con la cámara y el mapa, parecíamos gris. Pero bueno, hemos parado, como quien dice, en la nada y a ver si nos podemos hacer unas cuantas fotos por aquí y luego pues ya ir hacia allá, así que ya iremos. Mira la mariposa. No te muevas, ¿eh? ¿Por? ¡Hala, qué guay! No se va. Pues bueno, pues... ¡Hostia! ¡Qué cerca estoy! Vale, pues ahora vamos a ver si nos hacemos unas cuantas fotillas, o yo me hago, o viceversa. Y iremos hacia allí, ¿no? Porque no sabemos tampoco para dónde es. Ponemos el GPS para y vamos. Creo que está allá. Y ya seguiré grabando. ¡Chao, chao! Vale, pues voy a grabar aquí mismo. Vale, pues ahora ya he terminado de hacer las fotos. Bueno, unas cuantas fotillos. Y ahora vamos a ver. Va a venir un coche, no. Si no te espabilas. Y ahora vamos a ver si encontramos la tienda. Y igualmente cuando vaya caminando iré grabando un poco.
Vale, me creía que estaba grabando y no estaba grabando. Total, resumiendo lo que he dicho, que me he venido aquí al aeropuerto de Manises buscando un maldito Bankia para sacar dinero, porque hemos ido a la tienda de uñas, que es donde quería ir, y no venden a particulares, solo es al por mayor o a estudiantes de cursos de uñas y eso. Entonces, cuando ya estaba dentro, cogiéndome mis pintauñas, menos mal que aquí al señorito Luis le ha dado por preguntar. ¿Se puede pagar con tarjeta? Y ha dicho, no, solo efectivo. Pues sale, aquí estamos yendo a la otra punta buscando un puto Bankia para sacar dinero. La primera puerta que veamos está un plazo. Vale, pues supuestamente pone que está dentro de... De esto de los aviones, ¿cómo se llama? ¿El aeropuerto? No, no, sí, sí, pero que pone que está dentro del aeropuerto. Así que vamos a ver si está dentro o yo qué sé. Vamos a perder. A ver, yo... Mira, yo estoy súper roja y tengo la cara congelada. Sí, bueno, ahí están los taxis, pero estamos por la parte de los taxis. Ya, bueno, entramos por cualquier lado y ya está. Y si no, preguntamos y ya. Y aferro más. Nos vamos de viaje. Nos hemos estimado. Vale, pues ya hemos encontrado un Bankia. Vamos ahora a sacar, que creo que no va, no va, no va, no va, no va. ¿Cómo que no va? No va, la tarjeta no va. Sí. ¿No ves que no parpadea la luz? ¿Por qué está acabando la máquina? Sí, me acerca, ¿por qué no me levanto un poco su moto? Pues ya hemos salido de la tienda de uñas después de pegarnos el pateo hasta la estación, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Lo del aeropuerto. El aeropuerto. Volver. ¿Eh? Y encima, pues eso, que nos hemos pegado un pateo impresionante. Pero bueno, 40 minutos andando. Ha valido la pena. En verdad no he cogido casi nada. Y lo que he cogido lo podía haber comprado en otra tienda, porque yo más que nada quería pintar uñas. Pero es que claro, es entrar ahí y se te va un poco la pinta. Pero bueno, enseño la bolsita. Encima la bolsita es súper buena porque es rosa y no pone nada. Entonces le puedes dar más usos. Me ahoga este jersey, tío. Vale, pues eso, ahora vamos a sentarnos un ratito a descansar. ¿Qué más? A esperar al tren. Ah, sí, al metro. Vamos a esperar al metro y nos vamos a dar una vueltita por Valencia o a Primar, ¿no? Sí, de comprar un rato. Y cuando llegue a casa, pues no sé si subiré antes el blog o el vídeo de las compras. Pero sí, creo que subiré el blog. Que aún tengo un vídeo de uñas por editar. Que iba a decir que era de estas, pero no, de esta no es. Y pues eso, nada. Vamos a seguir caminando. Uy, qué frío, hace mucho frío. Vale, pues ya estamos en Gandía. Oh, hace muchísimo frío. El caso es que hemos cogido el tren a las 7, 8, pongamos 8. No. 8 y cuarto. 8, sí, 8 y cuarto. 8 y cuarto. ¿Y son las, móvil? Son las 11 y media pasadas. Espérate, que me voy a enseñar. A ver, hola, enfócate. Bueno, ahí se puede ver. Tú no veas, no veas lo que nos ha costado. ¿No la funda? No. Vale, es que me ha dejado bien. Lo que nos ha costado volver a Gandía. La primera es que ha habido un incendio en ¿dónde era? Sollana, no, en bueno, en un pueblo que no me acuerdo dónde es, había un incendio y el... ¿Dónde va? No lo sé. Y el tren
no podía pasar por ahí porque, claro, pasaba por el lado del fuego, etc., supongo. Pues total, que nos han... hemos cogido el tren de... Soyana, no sé yo. No, el sí. Fuego sigue, sí, pero digo el tren, el tren que hemos cogido. Sí, ya. No... no. Ah, no sé qué, bueno, no sé qué tren hemos cogido y nos han dejado en silla. En silla teníamos que coger un autobús. ¿Tú has visto el autobús? Porque nosotros no lo veíamos tampoco. Dos horas después, literales, ha venido el autobús. Tres autobuses y han recogido a por lo menos 200 personas, que después os pondré un clip, porque tengo clips de la gente quejándose, un montón de gente. Coño, es que te hemos dicho antes cómo podías organizarla, hostia. Es que te lo he dicho antes. A ver, ¿el autobús pero dónde? Lo que no puede ser es no tener información. Después nos han llevado a Cullera y de Cullera se suponía que teníamos que coger un tren que nos llevaría a Gandía. Pues después de estar por lo menos esperando media hora o una hora literales, nos han dicho que no, que teníamos que volver otra vez a subirnos al... joder, estoy rosa, pero bueno, que teníamos que... bueno, que teníamos que volver a subirnos al autobús que nos traería a Gandía. Bueno, resumiendo, que acabamos de venir ahora a Gandía, ¿sabes? Esto es una vergüenza. ¡Sinvergüenza! Vale, no, pero... hablando en serio, esto es una vergüenza, de verdad. Se han cachondeado de nosotros todo lo que han querido y más. Para arriba, para abajo. Estábamos puestos en una fila, en silla, estábamos todos puestos en una fila para entrar en orden a los autobuses que viniesen. Nos han hecho que nos fuésemos a la otra punta corriendo. Después, vamos, fatal. Después pondré unos trozos que grabo con el móvil. Zombie apocalipsis. Mortal. Era todo mortal. También tengo unas fotos del fuego que se veía desde la carretera cuando pasábamos con el autobús. Y es todo una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Cuando llegue a casa o mañana, hablaré con más tranquilidad. Porque ahora, entre el frío que tengo y el sueño que tengo, fatal. Así que mañana haré un pequeño resumen que meteré dentro del vídeo, ¿vale? Chao, chao.